Bueno, pues es 2 de noviembre del 2022. Sean bienvenidos a este video. Y mientras llegamos al interior del cementerio municipal de la ciudad de Toluca, pues recorremos una de las calles laterales en donde venden toda clase de alimentos y bebidas para precisamente los visitantes que vienen aquí al panteón a precisamente ver a sus difuntos. Y bueno, vamos a ver qué encontramos aquí. Aquí vemos a la familia Granados, que somos amigos de hace ya muchos años. Y están ellos aquí con sus negocios bien puestos para vender todo lo que hacen. Amiga, ¿cómo estás con tu rico pozole? Y bueno, nosotros vamos a ir sin saludar a nuestro amigo Gabriel Granados, que está aquí con todos nosotros. Y bueno, seguimos haciendo el recorrido, amigos, para que ustedes vean y aprecien pues cómo está aquí las inmediaciones del Panteón Municipal de la ciudad de Toluca. Prácticamente toda la calle está llena de puestos y de antojitos y todo lo que te imagines. Así que te dejo con estas imágenes para que pues estés conmigo y hagamos el recorrido juntos. Muy bien, mis amigos, pues hemos llegado a la parte principal de este panteón municipal. Esta es la explanada que está precisamente afuera del panteón, así que vamos a entrar a el cementerio. ¡Vamos! Thank you.
Bueno, pues esta es la llamada rotonda de los hombres ilustres del Estado de México. Pero ustedes, ¿qué opinan al respecto de hombres ilustres del Estado de México y que tengan un lugar especial dentro de este cementerio? Dejen sus comentarios. Esto es la fosa común que está aquí en el cementerio, y muchas de esas tumbas no tienen dueños y no se sabe quiénes están ahí. Niños que también
al paraíso llegaron sus pecados por no haber nacido. Parece que era un angelito que yo se llevó con mucho cariño, que yo se lo pega a su hija Gloria. Para la familia bonita. Bueno, pues seguimos haciendo este recorrido en el Panteón Municipal de Toluca. Muchas gracias. Thank you.
amigos míos, pues termina mi recorrido por este subpanteón municipal de la ciudad de Toluca. Les agradezco la compañía y es aquí donde termina la vida. Es aquí donde dejamos todo lo terrenal para ascender a otro nivel, a otro mundo. Muchas gracias por acompañarme. Buen día.